El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, convocado por el Ministerio de Cultura y Deporte, es el máximo reconocimiento a la labor creadora de un escritor, escritora, española o iberoamericana, cuya obra haya contribuido notablemente al enriquecimiento de nuestro patrimonio literario. Así lo atestigua la relación de premiados que desde su primera edición en 1975 lo han recibido. Desde el primero de ellos, Jorge Guillén, hasta nuestra última premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, sexta mujer en recibirlo. En 1988 María Zambrano rompió el techo de cristal, convirtiéndose no solo en la primera mujer en recibirlo, también en la primera filósofa, y entre ellos Octavio Paz, Onetti, Cela, Goytisolo, Elena Poniatowska, Ana María Matute, Ida Vitale, Mendoza Obrines, y tantos y tantas otras que han vestido de gala con sus letras el Cervantes. Un galardón al que pueden ser propuestos cualquier escritor o escritora cuyo conjunto de obra haya sido escrita en español o en una parte esencial de ella. Pueden ser propuestos estos candidatos por las academias de la lengua española, por los autores premiados en otras ediciones, en ediciones anteriores, instituciones que por su naturaleza o fines estén especialmente vinculados a la literatura española y, por supuesto, por los miembros del jurado. Y este año es especial, es muy importante para todos los amantes de las letras, porque este año, después de los dos últimos y duros años de pandemia tras ella, volvemos a retomar la tradicional entrega, ceremonia de entrega, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, la cuna del escritor. Y allí os esperamos, el 22 de abril, en la gran fiesta de las letras, en la gran fiesta de todos aquellos cuya, en palabras de Peri Rossi, su casa es la escritura, el único fuego que nos extingue.